Hola amigos y amigas del canal, bienvenidos a Rock and Metal, un canal donde solamente vamos a hablar de música rock y de música metal, y de vez en cuando hablaremos de la bebida de los dioses, la cerveza. Pero en este vídeo vamos a hacer una estadística o vamos a hacer un repaso a todo lo que se va a encontrar uno de los grupos más importantes del metal pesado en Sudamérica. Y por lo que sea, pues este año ha decidido, o desde el año pasado ha decidido ya dar el salto a lo que es Europa, ¿vale? No es que sea un tour mundial, o por lo menos eso es la información que tengo yo, pero bueno, por lo menos ha dado el salto a Europa y viene aquí a España. Entonces, que no me enrollo más, ¿quieres saber de qué grupo vamos a hablar? Pues quédate aquí, en tu canal, en vuestro canal, en Rock and Metal. ¡Empezamos! ¡Yeah! Y este grupo es Malón. Bueno, es Malón, pero no es Malón. Es hermética, pero no es hermética. Realmente viene la H, no murió. Que bueno, que como todos los que estáis siguiendo el canal. Y por aquí va a salir todos los vídeos que estamos haciendo de todos los grupos que salieron de B8. ¿Veis? Ya no digo V8, digo B8. Pues bueno, todos los grupos que salieron de B8, lo que es Hermética, y de Hermética salieron Malón y Alma Fuerte, pues de los grupos que salieron de Hermética, ya lo dije en otro de los vídeos que van a hacer por aquí, de que quién eran mejores de los grupos que sean de B8 y de la parte de Ricardo Llorio, pues para mí el mejor grupo era Hermética, pero el siguiente era Malón. Son los dos grupos que dije yo que para mí, ¿vale? Para con un metalero español, a mi oído sonaban mucho mejor que los demás grupos. No quiero decir nada más, simplemente es a título personal, pues como sentía yo la música de todos estos grupos, ¿vale? Y para mí cuál era el mejor. Pero bueno, el problema es, no es ningún problema, es viene Malón como la H no murió, o creo yo, o viene Malón como dándole un homenaje a lo que es Hermética, ¿vale? Con lo que es la H no murió. Realmente la información que sale en su cartel de presentaciones, la H no murió. Yo pienso, y desde este vídeo vamos a dar mi opinión de lo que sería lo más interesante, ¿vale? Pensar una cosa, todos estos grupos de los que hemos hablado, B8, Hermética, Malón, Alma Fuerte, Iorio y todos los demás que vendrán, aquí en España no los conoce ni el Tato, ¿vale? Solamente la comunidad argentina y algún argentino que haya podido dar información a algún español y lo que sea, pero aquí en España no se conoce nada del metal español, solamente vídeos que se estén haciendo de reacciones y de algún compatriota metalero que tengamos en Sudamérica que haya colgado o haya hecho reacciones de la música metalera que viene de Sudamérica, pero realmente en España no se consume el metal sudamericano. Diferenciemos el metal sudamericano, ¿vale? Porque si alguien va a decir, hombre, Sepultura es sudamericano, sí, Sepultura, pero cantan en inglés. En castellano no es muy habitual el tener como grupo metalero, ¿eh? No rockero, ¿vale? En música rock sí que hay, sí que conocemos bastantes grupos sudamericanos, pero como grupo metalero de metal pesado, no, ¿vale? En habla castellana, en habla de española no se conocen muchos grupos. Entonces vamos a analizar un poco el tour que va a hacer Malón, o con el tema del tour La H no murió. Y le vamos a dar varios consejos, porque creo que por las fechas, las salas y los sitios donde han ido, creo que igual se están equivocando, ¿vale? Creo que se están equivocando en el tema de cómo lo han enfocado. Bueno, por lo menos para este año. Pero bueno,
que igual me equivoco o no, no lo sé, pero bueno, aquí tienen esta información que les voy a dar de lo que se van a encontrar Malón y la H no murió aquí en España. La primera información que tiene que tener Malón sobre la comunidad argentina en España es cuántos argentinos hay, ¿vale?, en España. Y según el censo del 2023, más o menos están rondando unos 300.000 argentinos en España, censados. Lo que pasa es, como en todos los países y en toda la migración, que se considera que pueden llegar hasta 400.000 si juntamos los que vienen sin papeles. O sea, es una comunidad, la Argentina, muy grande aquí en España. No es de las más grandes, pero sí que es una comunidad muy grande la que hay en España. Que sepáis que el consulado argentino está en Barcelona. Y donde más se agrupa la comunidad argentina es en Cataluña. En Cataluña pueden haber casi unas 100.000 personas. En la comunidad valenciana pueden haber casi unos 50.000 argentinos, solamente lo que es en la comunidad valenciana. En las Baleares, unos 33.000 argentinos. En lo que es Andalucía, pueden haber unos 40.000 argentinos. Y en lo que es en Madrid, pueden haber unos 60.000 argentinos. Ya lo que es en Galicia, donde están los gallegos, allí pueden haber unos 15.000 argentinos. Y en lo que es en Asturias, unos 6.000. En España existen muchas asociaciones de casas de lo que son casas de cultura argentinas, casales argentinos, todo lo que es para agrupar a toda la comunidad argentina y que no se sientan o que se sientan más agrupados, no se sientan perdidos, ¿no?, cuando llegan aquí a España, ¿vale? En encontrar un punto de referencia para poder estar con más argentinos. Y pues aquí en España existen muchas asociaciones y casales o casas de cultura de lo que es el Argentina, ¿vale? ¡Nana! Ya os digo que la comunidad argentina está muy bien acogida en lo que es aquí en España, donde encontrarán lo que es el calor y no sentirse solos todos los argentinos que vengan aquí a España, ¿vale? Es simplemente encontrarlo y buscar la oportunidad donde sea, como cualquier persona que se busque la vida y salga de su país. Bueno, ya has llegado a España. ¿Y qué es lo que haces? Bueno, está claro de que ahora en Argentina es la época de verano, ¿no? A diferencia de España, que aquí estamos saliendo ya del invierno y ya hemos llegado a la primavera, en lo que es Argentina es al revés. Ahora estáis saliendo de lo que es el verano y vais para el otoño, ¿no? Entonces, estáis acabando el verano, te viene aquí, ¿no?, a lo que es España, a hacer los conciertos. La mejor época de hacer conciertos en España es en verano. O sea, la época desde junio hasta finales de agosto, septiembre, ¿vale? Sí que es verdad de que puedes ir a cualquier sala a llenar, pero a ti te interesa ir a los festivales. O esa es la idea que creo yo de un grupo. Aquí en España yo creo que es bastante fácil entrar en los festivales, ¿vale? Siempre con anticipación y lo que tú quieras, y sobre todo cuando llevas un nombre como es Malón o Hermética. O sea, es que no entiendo, ¿no? O creo yo que es como por donde yo iría. Pero Hermética, Malón, la H no murió, ha cogido estas fechas, ¿vale? En la época de abril. En abril puedes ir a cualquier sala y hacer un concierto, ¿no? Pero, por ejemplo, sin menospreciar a la sala Wolf, de aquí de Barcelona, donde vas a ir un jueves a intentar llenar, que yo creo que si haces un buen marketing, ¿vale?, una buena promoción de lo que es Hermética, ya os digo, si tú quieres que vayan argentinos, está claro que van a ir argentinos, pero si quieres que vaya un grupo
importante de españoles metaleros, pues te interesa que hacer una promoción de Hermética, por lo menos, y de Malón, está claro. Se van a la sala Wolf, sin menospreciar a la sala Wolf, ¿vale? Pero la sala Wolf tiene un aforo de unas 500 personas. Pienso que si, sin menospreciar a la sala Wolf, de un aforo de 500 personas, la veo pequeña para la cantidad de argentinos que hay en Cataluña. No sé si ha sido por fechas, ¿vale? Y no sé por qué han querido hacerlo en abril. Pero bueno, no sé. Para mí la sala Wolf es una sala pequeña para lo que es Hermética y la H no murió y lo que es Inmalón, ¿vale? Sobre todo teniendo en cuenta la comunidad de argentinos que hay en Cataluña, ¿vale? Y sobre todo en la zona de Barcelona. Hay mucho argentino que tiene que saber quién es Hermética, quién es Malón, y se tienen que saber las canciones a punta pala. No sé, considero de que la estrategia, por lo menos aquí en Cataluña, no es la más idónea. Bueno, el día 5 tocan en Valencia, en un pueblo que se llama Almasera, y tocan en lo que es la sala Rose City, ¿vale? Que es una como un teatro, y el aforo es el mismo, también para unas 500 personas. Y el 6 de abril actúan en Almería, en la sala Berlín Social Club, ¿vale? También una zona que es muy turística y también es una sala que más o menos no llegarán ni a las 1000 personas en las que puedan entrar en esta sala. Pero aquí es un festival de metal donde, aparte de La H no murió, tocará Disaster de Alemania, Panzer de Madrid, Oniriquos de Cuenca, 4 bajo cero de Valencia y Horrific de Almería, ¿vale? Esto es para el 6 de abril en el Festival de Almería. El jueves 11 de abril tocan en la sala Trinchera en Málaga, y también el aforo que hay no llega a las 700 personas, ¿vale? También es una sala pequeña, pero también está también ha ido igual que en la de Almería, en la sala Berlín, también son de estas salas donde están donde han ido también muchos grupos rock y metaleros, ¿vale? Pero que sepáis que en la sala La Trinchera pues también es una sala de 700 un aforo de 700 de 700 asistentes, ¿vale? Y el día 12 de abril tocan en Madrid, en la sala Copérnico, y también es una sala de un aforo de unas 500 personas. Entonces, no es una discusión o un punto negativo el decir dónde, en qué salas están tocando. Simplemente que pienso yo de que se han elegido mal las fechas, ¿vale? Creo yo que Malón y la H no murió, o Malón con el homenaje a Hermética, siendo la H no murió, pienso de que han elegido mal las fechas, o igual no habían otras fechas, es que no lo sé, pero pienso que tocar aquí en España, siendo lo que es, arrastrando lo que es, siendo lo que es el metal pesado, en lo que es en Sudamérica, lo que arrastra Hermética, lo que arrastra Malón, pues pienso de que son salas muy pequeñas para lo que es, sin menospreciar, o sea, no me estoy metiendo con las salas, ¿vale? Estoy yo pensando en lo que es Hermética y lo que es Malón cuando se quieren dar a promocionar en España. Ya os digo, yo aquí en España no he escuchado nada todavía, y mira que escucho bastantes emisoras de música rock, de música metal. Estoy suscrito a muchos foros de metal, de música rock, está claro, por eso se llama el canal Rock and Metal, y considero de que, y también por mi trabajo, considero de que el marketing que se está haciendo al Malón y la H no murió, pues no sé, a mí se me ha quedado, sobre todo después de haberme involucrado bastante en este último mes con el tema de la música metal pesada en Argentina. Ya os digo,
es una de las cosas que no se ha tenido en cuenta el metal pesado en Sudamérica, aquí en España, y el lanzarse Malón con el tema de La H no murió y con el tema de Canciones Herméticas aquí a España sin haber hecho una promoción, un marketing, pues oye, viene esta gente, que sepáis lo que son, lo que han sido, y lo que serán, no sé, pues pienso de que se han precipitado. Yo para mí creo que se han precipitado a la hora de llegar, porque creo que Malón hubiese tocado en alguno de los festivales que hay aquí en España ahora en verano, en el Rock Festival, el Resurrection Fest, el Rock Imperium, el Mad Cool Festival, el Leyendas del Rock y más festivales que se hacen ahora entre lo que es junio, julio y agosto. Pues todos estos festivales, creo que entraría más lo que es Malón y lo que es la H no murió. No sé, son de las cosas que me llaman la atención de que se hayan precipitado tanto para tocar aquí en España. Coño, ya que pegas el salto aquí y das el salto aquí a España, no sé, bajo mi punto de vista, así como comercial, y dar a publicidad y ganar dinero, dándote a conocer de un producto que se basa en las ventas y en que te vengan las personas a verte, pues hostia, no cogería, sin menospreciar, a las salas pequeñas. O sea, no me quiero meter con el tema este, ¿no? Pero ya vienes arrastrando un nombre. Si no has sabido darte a conocer en España y quieres darte a conocer en salas pequeñas, pues creo que no vas a, creo yo, pero no sé si te va a salir a cuenta todo este tour que has hecho. Pero ese es mi punto de vista, ¿vale? Sé cómo se mueve el dinero y cómo funciona el tema de las ventas. O sea, que a partir de aquí es echar números. Pero no sé, yo cuando escuché de que Malón iba a venir aquí a España con el homenaje a Hermética, con el tema de La H no murió, pues pensaba que iban a venir a salas más grandes. Pero bueno, estas son las salas a las que vienen. Hemos hecho un repaso a todo lo que es este tour que van a hacer aquí en España. Y ahora vamos a hablar de lo que nos se van a encontrar aquí en España. Bueno, y no hay cosa que me dé más rabia que cuando ya estaba editando el vídeo salga o encuentre esta noticia de La H no murió con Malón, con La H no murió, ¿no? Que sacan nuevas fechas, donde el 13 de abril, ¿vale?, tocan en Bilbao, en lo que es en la sala Santana 27, ¿vale? Aquí en Bilbao, y donde pues más o menos, pues depende de qué, en qué escenario toquen, pues o caben entre 100 o hay salas más grandes donde ahí caben 1500 personas, ¿vale? Es una sala que está muy muy especializada en lo que son conciertos así en salas, sobre todo por el sonido, y es de las informaciones que saco, ¿vale? O sea, el 13 de abril tocan en Bilbao en la sala Santana 27. Y hay otra fecha sin confirmar, ¿vale? Sin confirmar, porque es que la he encontrado y no sé lo que pasa, ¿vale? Que es que tocan también en Mallorca. He visto he visto varias informaciones donde se mezcla, porque también tocaban el día 13, o sea, el mismo día que tocaban. Han salido fechas, ¿vale?, en páginas web de venta de lo que son las entradas, donde el mismo día 13 tocaban en Mallorca y en Bilbao, y es imposible, o sea, no puedes tocar, a menos que no toques por la mañana y luego por la noche, ¿vale? Es imposible, no lo veo. Pero bueno, de momento en la página web de una de las ventas de tickets de entradas, pone La H no murió en Mallorca, en la sala Es Gremi, y no dice nada más. La sala es muy buena también, es de las salas también de los clubs donde tocan en directo, y son salas también muy grandes.
digamos, de entre 100 y también 1000 personas, y está muy bien. También se tocarán en Mallorca, pero es lo que os estoy comentando. No estoy muy seguro si tocan el mismo día 13 o están alargando el tour por aquí en España, pero que sepáis que el día 13 tocan en Bilbao y no se sabe cuándo tocan en Mallorca, ¿vale? Falta por confirmar, porque me he metido a la página web de la sala Esgremi y no pone nada, ¿vale? Pero sí que en la venta de tickets pone que como si nos tuviéramos que esperar o para que la sala dijera algo o la promotora o lo que fuera, ¿vale? Pero hay dos fechas nuevas, ¿vale? La de Bilbao y la de Mallorca. Así que de momento tenemos Barcelona, Valencia, el Almería, Málaga, Madrid, Bilbao y no sabemos si Mallorca también. Así que esperaremos más noticias y ya os digo, a editar hoy me ha salido esta noticia y sale así, tal cual, ¿de acuerdo? Bueno, pues supongo que como en todos los sitios, ¿vale? En todos los países, en todo lo que es el territorio de un país, no es lo mismo los de esta zona, los de una zona que esta zona, y no son las mismas costumbres, ni la misma manera de ser, ni nada. No se parece uno del sur a uno del norte, que a uno del centro, que a uno más a la costa. Pues aquí pasa lo mismo. Y en España pasa mucho. O sea, vais a llevar una sorpresa a la hora de tanto de hablar con la gente, como en costumbres, como en la manera de pasar el día o la noche. Pero donde van a tener una sorpresa, por ejemplo, es en Cataluña. En Cataluña se habla el catalán y el castellano, pero el catalán es uno de los idiomas oficiales que hay en Cataluña. En Valencia también tienen su idioma, que es el valencià, aunque viene de... bueno, aquí no nos vamos a meter, pero tienen el valencià, que se parece mucho al catalán. Y de aquí pegas el salto a Murcia. En Murcia hablan un castellano que no se parece al de Cataluña ni al de Valencia, y menos cuando peguéis el salto a Andalucía, ¿vale? Entonces en Andalucía ahí os daréis cuenta de todo ese habla, cómo ha ido cambiando hasta llegar a Andalucía. Pero es que el último concierto lo tenéis en Madrid. Y en Madrid notaréis un cambio muy fuerte de donde venís, de Andalucía al centro, ¿vale? A Madrid, a la capital. Yo creo que os vais a sorprender bastante. Vais a decir, hostia, qué raros que somos, que son estos españoles. O sea, supongo yo que como en Argentina, pues también tienen este salto cultural y entre lo que son las zonas de Argentina, pero aquí en España, para ser más pequeña que Argentina, pues se nota bastante. Aquí hay muchas banderas, hay muchos idiomas oficiales, pero sobre todo banderas. Lo que nos une con los argentinos, el fútbol, la religión, la música, ¿vale? Sobre todo la música es lo que más nos gusta, y las tradiciones. Pero para que veáis que en el tramo que habéis cogido de lo que es Barcelona, Valencia, Murcia, Málaga, Almería, Málaga y lo que es Madrid, pues en ese tramo vais a flipar con las diferentes costumbres y la manera de ser de lo que son, de lo que es la España, ¿vale? A la que habéis querido dar a conocer vuestra música. Ya os digo, es una manera que aunque es muy seguida, las fechas son muy seguidas, pues creo que os vais a sorprender, ¿vale? De lo que es pasar toda la costa, ¿vale? Porque Barcelona, Valencia, Almería, Málaga y luego Madrid, pues creo que os vais a llevar una sorpresa en este cambio de costumbres y de manera de ser, de pensar y de sentir la música
aquí en España. Bueno, alguien había dicho que triunfar o la fama era un camino de rosas, pues no, aquí te lo tienes que currar y mucho. Y no por tener una fama en otro país, en este caso en Sudamérica, quiere decir que cuando vengas aquí a España pues puedas tener ese éxito o mantenerlo. Lo importante cuando sales de tu país, lo importante es no perder dinero. Todo lo que tienes que tener es beneficios. Entonces, cuando sales de tu país, creo que tienes que tener una estrategia o un estudio de mercado de lo que te vas a encontrar. Pienso de que si no sois conocidos en España, no vais a tener ese beneficio, o por lo menos mantener bajas las pérdidas o el dinero que inviertas para este tour. Entonces, creo que una estrategia tiene que estar, un estudio de mercado, un estudio de tu fama o del conocimiento de la marca, en este caso de la banda que venga aquí o del grupo que venga aquí a España, pues tiene que ser importante, ¿no? Este estudio de primero, si te conocen en España, si no te conocen, darte a conocer mediante revistas, emisoras, sobre todo las páginas web. Yo le doy mucha importancia a la página web del grupo, porque es que cuando te dicen viene tal grupo, si luego miras la página web y es sosa, pues como que no, ni fu ni fa. Tienes que hoy en día estar en lo que es en las redes, es lo más importante, y es la manera más fácil de tener una publicidad de ti, ¿vale? Entonces, estar bien, tener una constancia en las redes y que sepan de ti, ¿vale? Pero sobre todo, cuando vayas vengáis aquí a España, pues en emisoras, programas, en revistas especializadas de música, que se den a conocer de que venís. Segundo, las salas. Para mí las salas, más bien las fechas, ¿no? Primero las fechas. Cuando se viene aquí a España, las fechas más importantes para darte a conocer, puede ser cualquiera, cualquier fecha, a España se puede venir en cualquier momento, pero para un grupo musical los festivales es la manera más fácil de darte a conocer. Vienen muchos grupos y creo que sería mejor para mí un festival que no ir a salas a darte a conocer. Eso ya depende de cada uno. ¿Que decides festivales? Para mí es yo creo que es la mejor manera de entrar y darte a conocer, porque no tienes ya viene una cantidad de gente, no tienes que esperar a que vengan a ti, ya la tienes allí, vienen por una cartelera y punto. Si venís por salas, o sea por conciertos individuales y por salas, pues yo lo que haría, pues lo que hemos dicho, donde haya más compatriotas vuestros, de la nacionalidad de la banda o del grupo que viene aquí a España, pues es donde me movería más, porque ya tienes toda esa ya arrastras toda esa gente a ver tu concierto, ¿vale? Eso es como empezamos todos, ¿vale? Vienes, comunicas a tus amigos, oye, que tocamos aquí, pues ya arrastras a un montón de gente. O sea, donde esté una comunidad grande de compatriotas vuestros, pues ahí empezaría a hacer conciertos. Otra de las cosas que haría, pues moverte o darte a conocer en las agrupaciones, asociaciones de los compatriotas vuestros, porque es que el boca a boca ya lo tenéis, ya es una cosa que es gratis, ¿vale? Ya decir, oye, vamos para allá, o incluso ir a una asociación, a un casal de compatriotas, pues el estar allí, eso siempre anima mucho a la gente, y es el boca a boca, ya es publicidad que es gratuita, ¿vale? Y ya luego ya es lo que digo yo siempre, ¿no? Hacer un estudio de decir, ¿merece la pena venir aquí? Y si no podéis venir este año, pues se viene otro año, ¿vale? Pero tenerlo todo controlado para coger y por lo menos no perder dinero, porque al fin y al cabo es una de las cosas es la ilusión por compartir tu música, pero otra cosa es que te arruines en el intento, ¿no?
Si no, todo el mundo podrá decir que lo importante es compartir el mensaje, pero el dinero también influye y bastante. Y el que te diga que no, por aquí. Pero bueno, eso es una manera mía de ver la música. Y a partir de aquí puedes hacer lo que quieras, ¿no? Pero pienso que cuando pegas un salto desde Sudamérica aquí a España, estas cosas las tienes que tener muy, muy claras. Bueno, ¿qué os ha parecido este vídeo de los consejos y las advertencias que les hemos dado al grupo Malón y la H no murió, el homenaje a Hermética? Ya os digo, lo he hecho con toda la buena fe. No me he querido meter ni con las salas en las que van a actuar, ni con el tour que va a hacer Malón. Simplemente pienso de que por la trayectoria que he estado viendo en estos vídeos que he hecho de lo que es Malón y Hermética, pues no sé, me ha llamado mucho la atención, ¿no? Y sobre todo me ha sorprendido que actuarán en estas salas. Sin menospreciar a las salas, lo recalcaré todo el vídeo. Para mí las salas con las que están actuando, perfectas, ¿vale? Ya les hemos dado publicidad sin recibir nada a cambio y ya está. Simplemente que la trayectoria de Malón y lo que es la H no murió, pues para mí considero de que se tendría que haber esperado un poco más o haber intentado meterse en lo que son las los festivales que se hacen aquí en España un poquito más adelante, lo que es en junio, julio, agosto, que es donde ahí hay más movimiento y creo yo que al final esto es lo que interesa también a la hora que formas un grupo, o por lo menos no perderlo, porque yo puedo ganar, pero lo que no me interesa es perder, ¿vale? Yo puedo dar mi filosofía mediante la música, ya sea metalera o rockera, pero lo que no quiero es perder dinero, si no sería un poquito gilipollas, ¿vale? Pero al fin y al cabo, supongo que habrán valorado la manera de hacer este tour y ya está, ¿vale? Lo he hecho con la mejor, con la buena fe. No he querido ni menospreciar a nadie en este vídeo, simplemente he dado mi punto de vista, sobre todo por el tema de los vídeos que he estado haciendo desde que hice el primero con B8 y luego los de Hermética, Alma Fuerte y Malón. Y ya os digo, yo cuando me enteré mediante suscriptores de que iban a venir aquí a España, pues dije, pues vamos a ver qué es lo que van a hacer. Y me sorprendió bastante por dónde venían, lo que iban a hacer y tal, sobre todo las fechas. Pero bueno, este es mi punto de vista y oye, me lo dejáis en este apartado aquí, si coincidís conmigo, si también estáis conmigo, no sé. Me dejáis en este apartado aquí, ¿qué os parece todo esto que he estado diciendo? ¿Vale? Y a partir de aquí, pues como siempre, darle un like si os ha gustado este vídeo, suscribirse al canal Rock and Metal, compartir el vídeo, seguirnos mediante las direcciones que vamos a dejar en este apartado de aquí, entre lo que es el Facebook, el Instagram y el YouTube, darle un like, compartir el vídeo que es gratis, suscribirse y sobre todo, si queréis saber más de nosotros, seguirnos aquí, en tu canal, en vuestro canal, en Rock and Metal. ¡Nos vemos! ¡Yeah!